matter what we do, if I get to be with you. What you wanna do now? What's to be afraid of? When we're young, stupid, and in love. When you talk, listen close. There's just something about. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un video de limpieza profunda del baño. Aquí les quiero compartir varias cositas que he aprendido y también los líquidos, cómo hago las cosas, así para que nos motivemos todos juntos a tener nuestra casa muy, muy limpia. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero con la organización. Casi siempre esto lo hago todos los días, amigos. Creo que la organización es de diario y la limpieza una vez a la semana. Así que aproveché que me levanté tempranito para hacerles este video. To you, got like a million ideas what we could do, cause I'm not gonna let you slip away, I won't waste this. There's something about the way you fix your eyes on me, I can't help myself. También, amigos, me gusta sacar todas las cosas que estén sucias en el baño, las toallas, la ropa sucia, y me gusta quitar los tapetes todas las veces que lavo el baño, ya sea para lavarlos o si no, los sacudo en el patio. Y también quito todos los frascos de los champús para así poder limpiar todo muy bien, la basura y todo lo que más se pueda. Después, amigos, antes de mojar o de echar cualquier líquido, me gusta pasar la aspiradora o barrer, porque así será más fácil de remover los pelos y la mugre. Si tú no te has bañado, si tu ducha, tu tina está seca, también pásale allí. Usualmente hay muchos pelos allí también y se pegan en la pared o no sé. Si está seco, pásale. Si no, le vas a poner un poquitico de agua así alrededor y ya puedes con algún papelito recoger los pelos. Ahora, amigos, quiero mostrarles las cositas que voy a usar para la limpieza. Un papel toalla, un pañito y una tela o una bandana. Y también les quiero enseñar aquí los líquidos. Utilizaré, amigos, limpiador de vidrios o espejo. Este también viene en espuma, también es muy bueno. Pero el principal es el Clorox, Bleach, Lavandina, Lejía. Es muy económico, lo venden en todos los países y con este producto mata los gérmenes, las bacterias y los virus. Con el Clorox puedes lavar todo el baño, pero a mí me gusta también para la taza usar este que es de Lysol. Es un jaboncito y también desinfecta. Pero de todas maneras me gusta usar el jabón para el resto del baño, que se corta la grasa con el Clorox. Aquí también tengo vinagre de manzana, pero este es para sacar el sarro. Nunca mezclen el cloro con el vinagre, sino que pueden lavar una semana con vinagre y una semana con cloro. Pero si usas el cloro, recuerda siempre de abrir las ventanas y las puertas. Para protección de nuestra salud, usemos una bandana, un pañuelito, algo para que así los olores del cloro no sean tan fuertes. Y de esta manera no gastamos nuestros tapabocas que son para salir. Otra cosa que puedes usar es un pedacito de papel toalla, lo cortas más o menos larguito y es muy fácil, te lo mides y después vas a cortar para que así te lo puedas ajustar en tus orejas. Y también te lo arreglas un poquito, te lo aplastas en la parte de la nariz. Esto te va a ayudar muchísimo y también va a ser solamente por un ratico mientras ponemos el Clorox. Yo lo pongo dentro de la taza, encima también de la tapa, incluso por el cuello de la taza alrededor también. Al poner tú el Bleach en todas las superficies del baño, vas a matar todos los virus casi de inmediato. Así que no importa en qué orden tú limpies tu baño, de todas maneras el cloro limpia y desinfecta casi de inmediato. De todas maneras, amigos, yo siempre espero de 15 a 20 minutos
Y después suelto la taza del baño, le echo agua a la ducha todo alrededor y lo mismo en la parte del lavamanos. Antes de continuar, amigos, quiero explicarles algo que aprendí de los médicos y es que este virus sí se transmite por las heces fecales y también por la orina. Cuando las personas usan el baño y sueltan la taza del baño, esto hace como un estornudo y van a quedar las partículas por todo lado. Después viene la siguiente persona y se sienta y ahí es cuando puede contraer el virus. Por esta razón, evitemos usar los baños públicos y mantengamos nuestros baños bien limpios. Después me gusta llenar una cubetica con agua y usar este jabón que corta la grasa y deja las superficies bien brillantes, pero puedes usar cualquier tipo de jabón de cocina. También uso una esponjita, pero asegúrense que la esponja no le raye la superficie o si quieren usar Ajax, también tiene bleach, también lo pueden usar, pero a mí me gusta el jabón con el agua o también pueden usar un cepillo. Yo uso cepillo en la parte del piso. Ustedes me han preguntado, amigos, que cada cuánto se debe lavar un baño y todo es depende de cuántas personas usen el baño, depende qué tan limpias sean las personas, depende también de cuánto cuidado le tengan al baño. Por ejemplo, nosotros cada vez que nos bañamos siempre tratamos de secar todo el baño con el enjuagador este de goma, como la espátula de goma, para que así quede completamente seco y se mantenga limpio por más largo tiempo. Yo tengo otro video, amigos, que se los dejaré aquí al final de cómo pueden sacar el sarro con vinagre. Este es un procedimiento que yo lo hago también regularmente porque muchas veces la cal del agua se pega en las superficies y entonces se queda como durita o a veces el jabón. Cuando la gente usa los jabones de barra es peor todavía y también el sudor de uno. Bueno, en fin, así que lo tienen que hacer varias veces si tienen muy pegada esta mugre, pero es súper efectivo. Solo cuando lavo el baño es que le paso el limpiador de los cristales por dentro de la ducha y también por fuera para que así el cristal se mantenga más limpio. Para limpiar el resto de los muebles del baño, pueden diluir el cloro con agua, más o menos 10% de cloro y el 90% de agua, para que puedan sacudir. Pueden sacudir el resto de toda la casa, no te va a dañar la superficie ni te va a blanquear nada, porque es más agua que cloro, pero te va a matar de todas maneras los virus y te va a desinfectar. Every word you say to me is like poetry. I just want you for my own. It's really easy to tell that you're the best girl I've ever known. I'm not gonna waste this. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turning up the pace. I don't care about what we do if I get to be. Ahora, amigos, a restregar muy bien con un cepillo, con una esponjita, las llaves, igualmente con jabón y agua. Esto también desinfecta y limpia. Y recuerda que anteriormente ya echamos el cloro, así que solamente restregar para que después seques y limpies. También, amigos, de vez en cuando quiten la parte de acá del medio del lavamanos porque aquí se concentra el mayor número de gérmenes. Como ya le echamos cloros, entonces ahora lo restregamos muy bien. Me gusta usar mucho estos pañitos de microfibra para no tener que gastar tanto el papel toalla. En la única parte que sí lo uso es en la taza del baño y en la tapa para así poderlo botar y también
para la parte de los espejos para que quede un poco más brillante. Aquí para la taza uso este Lysol, más que nada porque tiene un aroma muy rica, pero en realidad lo pueden hacer con jabón de cocina, como el jabón que les enseñé. Cuando a mí se me acaba este, yo uso el jabón de cocina y me queda igualmente limpio. Si por casualidad tú tienes la taza del baño llena de sarro, esto es por falta de mantenimiento, entonces vas a usar media taza de bicarbonato de sodio, jugo de un limón y 2 cucharadas de agua oxigenada. En un envase pones todos los ingredientes y haces como una pasta. Luego te pones guantes y con una esponja vas a colocarlo dentro de la taza donde está manchado. Déjalo que actúe más o menos por una media hora y después con un cepillo empiezas a restregar muy bien en todas las manchas. Enseguida sueltas la palanca de la taza y el sarro se irá. También, amigos, recuerden sus cepillos, estarlos cambiando regularmente, al menos cada 3 meses. Yo lo que hago al final lo dejo escurriendo ahí en la misma taza y también lo que hago es lavarlo muy bien y dejarlo al aire libre que se seque para que así poderlo guardar nuevamente y reusarlo. Esta parte de aquí, amigos, se llama bidet. Esto es para lavarse uno las partes íntimas cuando uno está enfermo o cuando a uno lo han operado. En realidad, nosotros nunca lo usamos, pero sí le tengo su esponjita aparte y lo lavo solamente con jabón y agua. Y pues a este también le había echado Clorox anteriormente y ya, solamente lo seco con papel toalla y listo. Para limpiar el piso también voy a usar 90% de agua y 10% de bleach para que me desinfecte. Pero aquí quiero darles un tip muy bueno. Van a ponerle un chorrito de suavizante de ropa porque muchas veces el piso queda como pegajoso y también con rayas. Así que esto ayuda a que el piso quede completamente liso, brillante, bonito. Aparte queda con un aroma deliciosa, así que le agradezco como a 3 seguidoras mías que me dieron este tip. Muchísimas gracias y aquí lo comparto con todos para que ustedes también lo hagan. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Espero que haya sido de ayuda, de motivación, de inspiración para que tengamos nuestros hogares bien limpiecitos, desinfectados. Y recuerda que si tú sigues estos pasos, vas a limpiar tu baño rápido, fácil y lo vas a desinfectar sin perder tanto tiempo ni nada de eso, solamente con cloro, jabón de cocina y agua. Así es que nos vemos en el siguiente video. Besitos a todos. Recuerda regalarme un like. ¡Chao! And close, there's just something about your voice. I think that every word you say to me is like poetry. I just want you for my own. It's really easy to tell that you're the best girl I've ever known.